de tu sangre y de tus llagas divinas. Reclamamos la sabiduría de tu espíritu y pedimos inteligencia, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor, unidad, todo lo que yo necesite para que esta transmisión llegue a muchos corazones, traspase corazones de piedra y los convierta en corazones de carne accesibles a tu palabra que tus pensamientos tus deseos tus actitudes tus miradas todo todo lo que tú quieras invada todo mi ser y yo no pueda sino decir palabras tuyas te pido papacito dios que te derrames en gracias extraordinarias sobre cada uno de los que van a dar eh, a, a ver este programa y luego a dar testimonio de tu amor gracias, gracias, infinitas gracias Nuestra Señora del Fiat, San José, santos ángeles, santos arcángeles acompáñennos, protéjanos, bendígannos, ámennos y ayúdennos a vivir en Jesús, con Jesús, por Jesús y para Jesús San Ignacio de Loyola, Santa María de Belén, Abuelito San Joaquín y Santana, intercedan por nosotros ante Jesús. Ahora, Señor Jesucristo, en tu nombre, con el poder de tu sangre y de tus llagas divinas, yo ato a tu cruz toda fuerza, o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces quedan atados a los pies de tu cruz para que tú los envíes a donde les corresponda y no nos puedan hacer daño. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora Adelfía, tú ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde Corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes en este día. Los invito a disfrutar este lugar tan especial aquí cerca de Nuestra Señora para que le entreguemos todo este rato y que sea ella de verdad la que llegue a muchos corazones para que se los traiga a Jesús. Bueno, yo voy hoy, ahora. con el programa número 106. ¿Cuál es mi vocación? Programa 106. ¿Cuál es mi vocación? Y en el programa anterior, habíamos leído un pedacito de la carta de esta joven que está preguntando y pidiendo ayuda, ahora ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Vea, mi hijita. Alguien le dijo a usted que si no se hacía monja, usted no se salvaba. Yo le voy a decir que eso es un poquito exagerado. Y se lo voy a decir con la palabra de Dios, porque cuando uno se desvía del camino del Señor, toma otro camino lo que le puede pasar es que sufre mucho, 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 pero que al fin de cuentas usted sí se puede salvar, pero ni hubiera, que ten, ni hubiera tenido que pasar todos esos sufrimientos, pasar todas esas amarguras, pasar todo ese dolor, si hubiera seguido clarito, clarito lo que el Señor le pidió. Voy a utilizar la historia de Sansón. En el libro de los jueces está ahí, en los versos del 15 en adelante, está en el verso 13, perdón, en el capítulo 13 está el nacimiento de Sansón. Y narra así, para que ustedes vean que desde la eternidad Dios ya pensó en nosotros. Óigamelo bien claro. Desde la eternidad Dios ya pensó en nosotros. Eso no es invento de personas. Eso no es eh, que tú eres muy buena, muy bonita, muy especial. Es que Dios te conoce desde siempre. Es que Dios te amó tanto, tanto y e hizo un despliegue tan grande de su misericordia que te llamó, que te escogió. Y que te va a dar una misión para cumplir. Miren, en el capítulo 13 de jueces, repito, está el nacimiento de Sansón. Dice, en, la, en el verso 2, en la tribu de Dan había un hombre llamado Manoach, que vivía en Sora y cuya esposa no había podido tener hijos. En otras palabras, Sansón... Es un hijo de imposibles, porque su mamá, su papá no podían tener hijos. ¿Quién tenía el problema? No sé, pero no podían tener hijos. Sigue el verso 3. El ángel de Yahvé se presentó a esta mujer y le dijo, tú no has podido tener hijos y no has dado a luz, pero mira que, va a quedar, que vas a quedar embarazada. Y darás a luz un hijo. Por eso, desde ahora, oigan aquí bien claro, hay cosas que Dios nos pide cumplir. A esta señora le dijo, desde ahora, ten cuidado de no tomar vino, ni bebidas alcohólicas, ni consumir alimentos impuros, pues el hijo que darás a luz será un Nazireo. De Yahvé desde el seno de su madre. Nunca se le cortará el cabello. Por eso, consagra, por ser consagrado a Yahvé, él salvará a los israelitas de los filisteos que los oprimen. Yo me voy a detener ahí y vamos a recordar que en ese momento eran los filisteos los que manejaban todo, los tenían oprimido al pueblo de Dios. Y Dios Dice, un momentico, voy a mandar un hombre. No escogió a nadie que ya estuviera en la tierra. Dijo, voy a mandar a un hombre. Hágame el favor. ¿Quién puede contrariar a Dios? Dios lo que dice, lo hace. Dios al que envía le da toda la fuerza y el poder que necesita. Sigamos un poquitito y verán. Ya viene toda la historia donde esta señora le cuenta a su esposo y la señora le dice que parecía un ángel el que le había hablado. Ya aquí en el verso 13, verso 12 dice. Dice. Leamos desde el verso 10. La mujer corrió enseguida a informar a su marido y le dijo: Mira, se me ha aparecido el hombre que viene donde mí el otro día. Que vino donde mí el otro día. Manoac se levantó y siguiendo a su esposa llegó donde el hombre y le dijo: Eres tú el que has hablado con esta mujer. En el verso 12 se dice: Él respondió: Yo soy. Le dijo ya el esposo de ella: Manaj, cuando tu palabra se cumpla, ¿qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño? Miren qué hombre tan inteligente. Le creyó a su esposa: Ahora, ¿qué vamos a hacer con este niño tan especial? Entonces, vuelve Dios a permitir que el ángel venga y les va a explicar. Dios no es corto ni precioso. A Dios no se le queda nada incompleto. Cuando nosotros dudamos de Dios e interrogamos a Dios es que no hemos creído en Él, punto. Y no le creemos a Él. Dice el verso 13. El ángel de Yahvé respondió a Manoah, al esposo de ella. Le dijo, deberá abstenerse de todo lo que le indique a esta mujer. No probará nada de vino. Esto es Sansón. Es el que tiene que vivir así. Estoy hablando de Sansón. No beberá. No, no probará nada de lo que procede de la uva. No beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que le he mandado, todo lo que le dijo a ella. Ahora, ya sigue la historia de lo que ellos hicieron. En el verso 24 dice, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció, Yahvé lo bendijo. Luego, el espíritu de Yahvé comenzó a excitarlo en Mahane, dan entre Sorá y Staol. Bueno, ahí viene Sansón, tiene que crecer y cuál es su misión, salvar a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios de los filisteos. A mí me impresiona profundamente. En la vida de Sansón, cuando en el verso 15, Sansón se va a buscar una prostituta. Oiga pues, a buscar una prostituta. Dice en el verso 4, Sansón y Dalila. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soreque llamada Dalila. Los jefes de los filisteos le dijeron a esta: "Enamóralo y averigua de dónde saca tanta fuerza." Yo les recomiendo a ustedes que lean esta historia. La empecé en el libro de los Jueces, el capítulo 13. Yo no tengo todo el tiempo para leerla y detenerme, pero me voy a meter aquí porque aquí viene la infidelidad de Sansón, que no le obedeció a Dios. Dice, averigua de dónde saca tanta fuerza y cómo podríamos vencerlo y amarrarlo. Te daremos cada uno de nosotros mil cien monedas de plata. Ahí están comprando a la prostituta. ¿Y qué está haciendo Sansón? Donde una prostituta, un hombre elegido de Dios. Ahora, este se fue a buscar una prostituta. Tu niña, jovencita, mujer de Dios, que te buscas un novio y te pones a tener relaciones con un novio. No te estoy hablando a ti directamente a este programa, pero le hablo a cualquier joven o a cualquier mujer que en alguna forma ha sentido el llamado de Dios que tiene que irse a hacer con un hombre que no es de Dios, que no está casada con Él y que no tiene que estar viviendo nada lejos de Dios. ¿Y qué tal si hablamos de una religiosa enamorada de un sacerdote o de cualquier hombre? Líbreme Dios, líbreme Dios. Las consecuencias son duras. Entonces viene aquí la historia de que hasta le prometieron todo ese dinero. Y esta ni corta ni perezosa por todo ese dinero va a empezar a molestar a Sansón. Dice. Eh, Sansón se va a burlar de ella dos o tres veces, pero lo peor es que ella se va a burlar de él una vez. Y esa vez que se burla de él, él va a caer. Dice. Verso 10. Ah, no, primero. Entonces Dalila preguntó a Sansón, dime por favor, verso 6, ¿de dónde sacas fuerza tan grande y cómo podrían amarrarte para dominarte? Sansón le contestó, si me ataran con siete cuerdas nuevas y todavía húmedas, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre. Eso es una mentira. Y un, un elegido de Dios no miente. Sigue. Los jefes de los filisteos mandaron a Dalila las siete amarras nuevas y sin secar y con ellas Dalila ató a Sansón. Ella tenía gente escondida en su habitación y le gritó, Sansón, aquí vienen los filisteos. Pero Sansón rompió las amarras como se rompe el hilo quemado y, se, y no supieron de dónde le venía tanta fuerza. Hasta ahí, Sansón les ganó, les burló, pero espérate. Entonces Dalila, verso 10, dijo a Sansón, te burlaste de mí y me contaste mentiras, dime cómo te podrían sujetar. Sansón le contestó, si me ataran esta vez con siete cordeles nuevos trenzados que nunca se hayan usado, perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre. Otra mentira más. Recordemos que está donde una mujer que no tiene que estar y que allí está contra la voluntad de Dios. Ahora, aquí, Dalila pues ató con siete cordeles trenzados, pero cuando gritó, aquí vienen los filisteos, él nuevamente se soltó. Así que Dalila nuevamente le dijo, ¿hasta cuándo te burlarás de mí? Y me contarás mentiras. Y siguió, y siguió insistiendo, insistiendo. Y aquí viene lo fuerte, en el verso 15. A la tercera vez Dalila le dijo, tú dices que me amas, pero tu corazón no está conmigo. Mire, una prostituta reclamándole a un elegido de Dios amor retando a un elegido de Dios para que lo ame y que a través de ese amor le diga la verdad. Pues por tres veces te burlaste de mí y no me confiesas de dónde viene tanta fuerza. Y como Dalila insistía y lo molestaba todos los días con sus preguntas, era un pecado que cometía a diario. Miren ustedes. Sansón se sintió, llegó el momento en que en Sansón se sintió morir de hastío. Nos apuran, nos apuran, nos apuran. El demonio es muy sagaz. Entonces le dijo la verdad. Nunca me han cortado el pelo, porque soy nazireo, consagrado a Dios desde el seno de mi madre. Si me cortaran el pelo perdería mi fuerza y sería como cualquier hombre. Allí ya Dalila comprendió que había dicho la verdad. Una prostituta entendió que allí estaba la verdad. Y dice: Comprendió que esta vez había dicho la verdad y llamó a los jefes de los filisteos diciendo: Vengan porque Sansón me ha descubierto su secreto. Caemos en cualquier momento. Ellos vinieron y le entregaron el dinero prometido a Dalila. Adormeció a Sansón sobre sus rodillas, llamó a un hombre que le cortara las siete trenzas de su cabellera. Luego probó si podía dominarlo y se le había ido la fuerza. Aquí está la entrega de Sansón y viene para mí algo dolorosísimo, dolorosísimo. El que me pregunte si yo no me entrego a Dios, si yo le fallo a Dios en mi... Consagración, en mi entrega en mi promesa, ¿qué me pasa? Yo no lo voy a decir te vas a condenar, yo le, vas a, le voy a decir, vas a sufrir lo que te mereces. Y dice aquí. Cuando Dalila le gritó, Sansón, los Filisteos, él despertó y pensó que se salvaría, como en las otras ocasiones, pero no sabía que Yahvé no estaba con él. Dios le retiró su espíritu. Dios le retiró su favor. Cuando usted y yo no hacemos su voluntad y nos metemos y nos juntamos de mundo, Dios nos quita su favor. Dios nos quita su espíritu. Eso le pasó al rey Saúl, porque se fue a consultar con una pitonisa, con una bruja. Ahora este, póngale cuidado. Entonces lo apresaron los filisteos, le sacaron los ojos, porque Sansón tenía que morir sin ojos, porque no los había sabido utilizar para las cosas de Dios, los utilizó para buscar una prostituta. Sigamos. Lo llevaron a Gaza, allí lo ataron con dos cadenas de bronce y lo hicieron dar vueltas al molino de la cárcel. Ahí está Sansón encarcelado por desobedecer a Dios. Ahí está Sansón sin ojos por desobedecer a Dios. Él lo de los ojos es irreversible. Lo de la cárcel, ¿podrá salir? No, espere. Esto me conmueve profundamente. Viene la muerte de Sansón. Verso 16. Voy en el verso 20, capítulo 16, verso 22. La cabellera de Sansón comenzó a crecer en cuanto se la raparon. Los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para hacer una gran fiesta. Pues decían: Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Recuerden que Sansón, en nombre de Dios, tenía que acabar con los filisteos. Ahora, por la desobediencia, por haber pecado con su cuerpo, Sansón ya está pagando. Y miren lo que va a pasar. Son los filisteos que se están burlando de él. Decían, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Como todos se sentían alegres, dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta. Lo trajeron de la cárcel y lo colocaron entre las columnas y él los estuvo divirtiendo, burlándose del elegido de Dios que tenía que haber acabado con ellos. Ahora son ellos los que quieren acabar con él por su infidelidad a Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios manda, hay que obedecerle. Sigue. Y no por miedo, por amor. Sigue aquí. Al verlo, la gente alababa a su Dios diciendo: Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a nuestro enemigo, al que arruinaba nuestro país y que mató a tantos de los nuestros. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano: Recuerden que estaba ciego. Miren cómo es Dios. Dios nos permite un último momento. Dios nos da el arrepentimiento, pero ¿para qué sufrimos todo lo que sufrimos sin necesidad por no escuchar a Dios? Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano, guíame para que pueda tocar las columnas en las que descansa la casa, para que pueda apoyarme en ellas. Ya Dios le inspiró cómo podía en medio de su desgracia cumplir su misión. Verso 27. La casa estaba llena de hombres y de mujeres. También estaban todos los jefes de los filisteos. Y en el terrado, unos tres mil hombres y mujeres contemplaban los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé. Oiga, 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 qué lindo lo que le dio en el verso 28. Sansón invocó a, invocó a Yahvé y exclamó: Señor Yahvé. Dígnate acordarte de mí, hazme fuerte nada más que esta vez para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis ojos. Él se va a vengar de los filisteos por sus ojos. No, Dios le va a permitir cumplir su misión, que es diferente. Y dice, verso 29, Sansón palpó las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa. Se apoyó en ellas con su brazo derecho y con el izquierdo y gritó, muera yo con los filisteos. Apretó con todas las fuerzas y la casa se derrumbó sobre los jefes y sobre toda la gente allí reunida. Los que arrastró en su propia muerte fueron más de los que había matado en vida. Palabra de Dios. ¿Para qué tuvo que morir Sansón? Como murió como un perro, como un miserable, burlado, sin ojos, utilizado para hacer la, el papel de hazme reír, cuando era un nombre de Dios, reservado por Dios. ¿Para qué? Para hacer maravillas, para cumplir la misión y para no burlarse de ellos en su nombre pero cumplir lo que Dios le había pedido. Esto, hermanos, para mí es tremendo, tremendo. Ahora yo tengo la carta de esta joven, como les digo, este es el programa 305, y en este programa voy a seguir con la cartica que ella tenía. Pónganle atención. Ella me dijo, hermana, de antemano le agradezco enormemente por leer y responder mi mensaje. La verdad, no pensé que obtendría respuesta. Le agradezco porque con su respuesta me ayuda a tener un poco más de luz para discernir. Espero que con la ayuda de Duez pueda tomar una buena decisión. A ver, hija querida, yo te pido el favor. De por tu propia cuenta, sentarte y leer toda esa historia de San, Sansón en el Libro de los Jueces, empezando en el capítulo 13. Mírala, discierne, ora con ella, siéntate al pie del Santísimo. Porque te podría decir otra más, y es la de Jonás. Búscate en la libra, en la Biblia, el libro de Jonás, y date cuenta. Jonás era un profeta. Dios lo llamó y le dijo, vete a Nínive, dile a ese pueblo esto, esto y esto. No era invento de Jonás, no era lo que él quisiera hacer. Y Jonás huyó de Dios, se montó en un barco y se fue para otro lado. ¿Y qué le pasó a Jonás? Tuvo Dios que mostrarle que cuando Dios habla, se le escucha y se actúa. Jonás sufrió barbaridades, porque hubo aquella tempestad terrible, porque el mar se enfureció, porque eh, perdieron todo lo que llevaban en el barco y terminaron tirando a Jonás por petición del mismo que reconoció su pecado. Él reconoció que le estaba huyendo a Dios. Óigalo bien, reconoció que le estaba huyendo a Dios, porque en vez de irse para Nínive donde lo había mandado, se fue para otro lugar, gastó dinero comprando un boleto para irse a otro lugar. Ahora se lo traga la ballena, está tres días dentro del vientre de la ballena. Calcula tres días de ejercicios espirituales en silencio y al oscuro y en ayuno perfecto. Ay, Dios mío, cómo sería eso. Pero bueno, el tiempo de este programa como que se acabó, se acabó. No, no se acabó. ¿Cuánto es? Este reloj se, se descompuso, no sé. Tenemos todavía tiempo. Entonces vamos, niña, a mostrarte lo siguiente. Ponle atención a esto bien clarito. Tú dices aquí, espero poder tomar una decisión, pero como si me estuvieras diciendo a mí, ayúdeme, dígame qué hago. Voy a seguir leyendo tu carta. Dices, yo la verdad... Aún tengo muchas preguntas. La anterior vez iba a enviar una segunda parte de la carta, pero no alcancé a redactarla. Por eso aprovecho este escrito. Espero no incomodarla. Yo creo que ahí terminé lo anterior. Ahora, algunas ocasiones, no, algunas ocasiones me han dicho que la vocación, que la vocación es un acto de amor y una... Manera de forma de ganarse el cielo. Ahí creo que vamos en ese punto. Sí, es una forma fácil, fácil, entre comillas, porque en las vocaciones también hay pruebas. En el convento, en el seminario, en la parroquia, en el lugar donde uno trabaja, es algo de todos los días común y corriente. Puede haber la persona difícil, puede haber. Eh, aquello aquella que no nos acepta, aquello aquella que no nos valora, el profesor o el, o el sacerdote o la superiora que no nos comprende. Puede haber de todo, mijita. Tú sigues diciendo. Yo a veces este párrafo me impresiona profundamente. Yo a veces me siento un poco incómoda o vacía cuando me hago la idea de ser religiosa. A ver, muchachita querida, te sientes incómoda o vacía con solo pensar que te vas a ir a una comunidad religiosa. Mi amor, ¿a quién amas tú? Valdría la pena que vieras los programas, primero del 79 y después del 1 al 14, por una razón muy sencilla. Porque si tú amas al que uno ama, uno hace lo que sea por él. Si tú amas, tú eres capaz de dar tu vida por el que amas. Mira lo que hizo Jesús. Dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Porque nos ama. No le costó nada. Le costó decir un sí. Un sí si me entrego, un sí si me doy a ti, un sí si, y sí si, y ya, y se acabó. Ahora, ¿a quién amas tú? En los programas de sanación de la familia del 1 al 14, te enseña a encontrarte contigo misma, te enseña a aceptarte, te enseña a tomar la decisión de no hacer lo que los demás quieren. Y no hacerlo por darle gusto a otro. De hacer lo que a Dios le gusta. Y aunque a ti no te guste, eres capaz de ofrecerte y entregarte por Él. Aquí también está muy, muy sencillo y muy claro. Ponle atención. Porque tú me estás diciendo, me siento incómoda o vacía cuando me hago a la idea de ser religiosa. ¿Por qué te sientes incómoda o vacía? Porque adentro estás llena de otra cosa. Tienes el espacio de Dios lleno, lleno con otra cosa. Dices, "Porque abandonaré muchos sueños, como por ejemplo ser mamá, aunque sé que como religiosa también seas madre espiritual, siento que no será lo mismo." Hijita, no estás convencida de lo que es la vida religiosa. No entiendes mayor cosa de lo que es la vida religiosa. Hay varios pasajes bíblicos donde eh, llegan a decirle al Señor, te seguiré. <coughs> y el Señor le dice, vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres y así me puedes seguir. A veces nosotros no queremos dejar lo que tenemos. Y puede que lo que tenemos no sea dinero. Simplemente puede que lo que tenemos sean apegos, sean ilusiones, te lo dije en uno de los otros programas. Y cuando uno no vive esas ilusiones a cabalidad, como tú con el segundo novio, te quedaste desilusionada porque creíste que el hombre te amaba, el hombre te juró en falso y te dijo que te amaba, te juró que te amaba, y al mes y medio andaba con otra. Entonces, mi hijita, eso se llama ilusiones, y cuando no se cumplen, se convierten en desilusiones. Tú dices, entonces ya dijiste, que te sientes vacía, porque dentro estás llena de deseos de ser mamá. Muy bien. Quieres ser mamá y quisiera ser mamá de cualquier forma, vas a convertirte en una madre soltera, solo por tener un hijo. Conozco testimonios bárbaros de mujeres que no querían un matrimonio, que no querían, entre comillas y perdón, encartarse con un hombre. No, sí, eso es todo, encartarse con un hombre. Entonces se acostó con él, consiguió su muchachito y el hombre voló. A ella le interesaba su criatura. Y a los 15 años del niño, me parece, la vi llorar, llorar, porque le gritó, te odio. Y amaba a su hijo. Dio la vida por su hijo. No hizo sino sacrificarse por él. Trabajó para él hasta el cansancio. Educó a su niño en la casa de los papás de ella, o sea, de los abuelos. Pero el niño reclamaba a un papá. No le bastó su abuelo. Reclamaba a su papá y a los 15 años se le pone de frente y le grita: Mami, te odio. Esa señora lloraba, una mujer joven, lloraba diciéndome: Hermana, lo único que tuve en mi vida, he dado toda mi vida por él, lo amo, él me ama, hermana, me ama. Pero mire lo que me gritó y le dijo: Porque tú eres mi mamá, pero tú no eres mi papá y no me diste un papá. Eso, para las madres solteras. Dice aquí. También la idea, entonces ya dijo lo primero, ser mamá, tenía muchos eh, ideales, como ser mamá, sueños. O también la idea, idea de casarme, por ejemplo con un vestido blanco, un vestido blanco. ¿Qué significa un vestido blanco? Basura, muchachita, basura. Casarte con un vestido blanco. Y te doy la noticia que en muchas comunidades religiosas, cuando van a profesar, les ponen un vestido blanco. Pero es que este, el hábito no hace al monje, mi amor. El hábito no hace al monje. Etcétera, etcétera. Son cosas que siempre soñé. Y no sé por qué hay a unas, oigan esto, oigan esto, porque hay a unas que sí se les permite cumplirse eso y hay a otras que no. Está reclamándole a Dios, está peleando con Dios. Mija, estás peleando con Dios. Estás peleando con Dios, estás reclamando lo que no, tú no sabes si te va a dar la felicidad en tu vida. ¿Quién te conoce mejor? ¿Quién te creó? ¿Quién sabe lo que quiere para ti y lo que tú tienes que tener para ser feliz? Solo Dios, hijita. Sigue diciendo, ¿por qué me quiere solo para Él? Ah, no, aquí dice otra cosa. Dice, tampoco entiendo. Si en un matrimonio son tres, es decir, quienes se casan, el hombre y ella, dos, junto a Jesús, tres. Y yo te dije en el programa anterior, él, ella y Jesús en el matrimonio es uno, Cristo en ellos y ellos en Cristo. No son nada de tres, mijita, estás equivocada. Me haces recordar de algo. Imagínate que yo daba un curso prematrimonial. Yo no sé si estaba en México, dónde estaba. Y yo les pregunté a esas parejitas que se estaban preparando para el matrimonio: A ver, díganme ustedes, ¿cuántos llegan al, a la noche de bodas, a su cuarto de bodas, a realizar su matrimonio? Uno me dijo tres como me estás diciendo tú. Otro me dijo, eh, a ver, <laughs> Ay, me da mucha risa porque hubo uno que me dijo que eran trece, que eran trece. Ellos dos, Jesús, los papás de ellos, ahí van siete. Eh, yo no sé si metió a San José, la Virgen, metió hasta a los apóstoles. Y resulta que al matrimonio llegan él, ella, los papás de ella y los papás de él. Mijita, mi para que lo sepa, no son ningunos tres, son mucho más de tres. Él, ella, los papás de ella y los papás de él. Hermana, yo no voy a vivir con ellos. Líbreme Dios. Hermana, yo no quiero saber nada de ellos, pues, mi hijita, los llevas contigo. Tus papás van contigo dentro de ti porque va tu formación, va todo lo que recibiste de ellos y con él pasa exactamente igual, va toda la formación. Imagínate que cuando se casan y un día cualquiera él te llega licorado, te llega mmm, ebrio, tú dices borracho igual que su papá, ahí le mostraste que el papá también estaba ahí y de pronto ella, ella hace algo que al marido no le gusta, usted igual a su mamá ahí salieron ellos también entonces a ver chiquita, póngale esto, ¿por qué me quieres solo para él? ay mijita estás más triste más equivocadita, mejor dicho no estás equivocada, vos no estás perdida, a ver no estás a ver, ¿cómo decir? estás desembolatadita muy embolatada, y no estás perdida, estás embolatada. Siento que de alguna forma u otra me ha espantado algunos chicos o las cosas no se me dan. Ya le está echando la culpa a Dios que el primer hombre es eh, que ya no se casó con el primer hombre y ya le está echando la culpa a Dios que el otro muchacho se le fue cuando Dios le quitó semejante problema porque... Sí, de novios le consiguió otra en mes y medio que hubiera sido de maridos. Ay, mi muchachita querida. Ay, niña. Dices, ajá, me da a veces risa porque sé que me ama, pero a veces es algo difícil imaginar o pensar en él porque no me deja tomar la decisión a la vocación que yo deseo, que es el matrimonio. Oiga pues. Niña, niña, niña. Deseas casarte, deseas tener hijos, deseas matrimonio, toma tu decisión, vive tu decisión. ¿Oíste la voz de Dios? La tienes grabada porque dice que todos los días piensas en eso. Dijiste por aquí anteriormente, mira, por aquí dijiste. No sé qué hacer, no hay día que no deje de pensar en este asunto. Me siento entre la espada y la pared. Muchachita, muchachita, el que quiere a Dios deja todo por Dios. El que quiere al mundo deja todo por el mundo. Una muchachita se casa y tiene que dejar todo por el mundo. Lo expliqué en el programa anterior. Sigamos aquí. Dice, oye lo que tú dices, pero a veces es algo difícil imaginar o pensar en el por qué no me deja tomar la decisión a la vocación que yo deseo, que es el matrimonio. Si igual también es algo bueno, también se puede llegar al cielo. Eso es cierto, mijita. También se puede llegar al cielo. Pero es que Dios no te está amarrando. Dios te dio toda la libertad y tú puedes tomar tus decisiones. Hermanita, ¿pero por qué me habla tanto al corazón? Después dirías, ¿por qué no me dijo Dios que yo, me iba, que yo no iba a ser feliz? Ah, no, Él te está hablando, te está diciendo. Dices, también, porque la verdad vengo. De una familia poco diferente en el sentido que se tiene todo lo material, pero afectivamente no. Entonces siempre soñé con tener una familia más llena de Dios, más bonita. ¿Tenés un corazón muy lindo? Esos es son sueños, mijita. Pero a veces uno despierta de los sueños y no son más que pesadillas. Eso es lo peor, que a veces esos sueños se convierten en pesadillas. Vas a terminar por aquí tu carta diciendo, es así, perdón, la lista es larga, hermana Blanca, la cuestión es que a estas alturas de la vida, ya le parece que está muy vieja, con 25 años, Dios mío, ya con dos noviazgos fallidos, la verdad a veces pienso. Que Dios no me va a proveer de un hombre bueno para que se case conmigo, porque de todas formas no es su voluntad. Tú tienes todo esa robó, tú tienes una película terrible, muchachita. Vamos a tener que hacer la oración de los recuerdos para que olvides todo eso. Es así. Como de alguna forma u otra. Me siento entre la espada y la pared, porque si me quedo viviendo como laica normal, esperando a que aparezca esa persona ideal para casarme, pues sé que no va a aparecer, porque en el fondo sé que me quiere solo para él, me quiere solo para él, pero es que tú lo sabes muchachita, suelta una cosa para que agarres la otra, vacía todo lo que tienes en tu interior para que Dios entre en tu vida. Tú estás siendo manipulada por el enemigo de Dios. Te está metiendo dudas y te está metiendo pensamientos. Es como si no tuviera esperanza de nada. O si sea, aceptar lo que me pone a veces es algo difícil. Dar ese paso de fe y aceptar lo que quiere, ya que es abandonar sueños, anhelos justificados de acuerdo a, a la historia de mi vida. Ay niña querida, muchachita linda. Ay. Sin embargo, tampoco quiero ser una monja con anhelos de haber hecho otras cosas. Si llenas de remordimientos, tampoco sirves para monja muchachita. O te decides por el uno o por el otro. Te decides. Y aquí la parte final es... No sé si me entienda, pero ese es el enredo que hay en mi mente. Y lo que me detiene para dar el paso, mi amor, es esto. Mírame, mírame, te explico. No sé si ya te lo expliqué, mira. Este es el corazón. Corazón duro, no entra nada ni nadie, ni el Espíritu Santo. Pero mira lo que el corazón tiene adentro, mira. Es duro, 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 duro. Así. Está lleno de algo. En ese corazón, el espacio es de Dios, no es de todo lo que yo tengo aquí guardado. ¿Y qué tengo yo aquí? Mira: anhelos, sueños, esperanzas, eh, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. ¿Ah? Sentimientos, todo eso. Pero mira, mira, mira esto: mientras tú. No sueltes esto. Y yo te aconsejé que empieces a decir el nombre de Jesús. Te amo. Jesús te quiero. Jesús quédate conmigo. Jesús métete dentro de mí. Méteme dentro de ti. Y a medida que tú vas diciendo todo eso, mira, todo lo que hay en tu corazón, ponle cuidado. Sale. Este es el espacio de Jesús. Tú no has dejado meter a Jesús en tu vida. Tú estás llenita de ilusiones tú estás llenita de vacíos afectivos tú estás llenita de incomprensión de falta de cariño de falta de amor por aquí dices aquí lo dijiste bien claro que, si, que mira lo que dices dices <coughs> por ahí dijiste Por ahí dijiste que te sentías vacía de irte a una comunidad religiosa. En algún momento lo dijiste. No sé exactamente. Aquí está, mira. Me siento a veces, me siento un poco incómoda o vacía cuando me hago la idea de ser religiosa. Incómoda, vacía. Tienes que solucionar ese problema, porque el que está lleno de Dios no se siente ni incómodo ni vacío. Entonces, no tienes una vida muy cercana a Dios, no sé cómo es la vida de sacramentos tuya, no sé en realidad cómo es tu entrega y tu consagración a Dios, porque si eres una muchachita que conociste a Dios, que fuiste a retiros, que te enseñaron a orar, no has vuelto a orar, no gastas tiempo en oración y en hablar con Jesús, por eso te sientes vacía, porque tú te pusiste a hablar con un hombre, con un muchacho, y se te llenó el corazón, y se si te llenó, y se te llenó, te llenaste con él, no estás con Jesús, no estás hablando con él, no estás orando, uno tiene que llenarse de Dios, pero empieza primero sacando todo el dolor o angustia o tristeza o soledad o miedo que tengas en la confesión, después vas a la Santa Misa, a la Sagrada Comunión, después la adoración al Santísimo, todo eso es lo que te llena. Dices, yo la verdad trato de ser muy sincera, es la primera vez que expreso lo que pienso y he sentido acerca de este tema y siento un gran alivio de conversar esto. Gracias a Dios lo sacaste, mi hija, gracias a Dios. No vas a estar entre la espada y la pared, sino frente a Jesús de Nazaret. Él te va a ayudar a tomar la decisión, porque Él es el único capaz de mostrarte todo lo positivo y todo lo negativo de tu vida. Terminas diciendo, por último, quisiera responder a sus preguntas. Me dices dónde naciste, me dices dónde vives y me dices ahora estoy estudiando en la universidad y dices, a punto de graduarte y con ganas de seguir estudiando y salir adelante. A ver, mi niña, todo ese seguir estudiando, todo ese seguir adelante, son puros sueños tuyos, porque si te llegaras a casar y el hombre te dice, nos vamos para tal o cual lugar, se te acabó la gana, quedas embarazada, esperando un muchachito, y qué es lo que ocurre: pues que ella tiene que dejar el trabajo, si tiene trabajo, el estudio, porque no se puede mover mucho, ya no puede salir siquiera con él a donde tenía el propósito de ir como un misionero o misionera a tu casita y tienes que ponerte a atender el hombre, a cocinarle, a lavarle, a plancharle, si no tienen dinero para pagar quien les ayude, a arreglar la casa, mijita, Mi todo cambia en la vida. Decídete qué es lo que quieres. Vamos a orar. Y todavía te prometo el programa de mañana para que esto se vuelva una cosa más concreta. Más especial. Vamos a orar, mi hijita. Entreguemosle a Dios tu vida. Señor Jesús, yo te entrego esta hijita de Papacito Dios. Y te suplico, por tu sangre y por tus llagas divinas, le des todo tipo de bendiciones de acuerdo a tu divina voluntad pero especialmente te suplico, Señor, clarifique su mente, su espíritu. Saca de su mentecita todo pensamiento equivocado, toda cosa que no sea tuya, sácala de su mente y dale pensamientos, sentimientos y deseos tuyos. Hija, dile a Jesús gracias por haberte permitido tener ese primer noviazgo y darte cuenta que no estabas preparada para el matrimonio y no destruiste tu futuro. En el segundo noviazgo, perdónate si cometiste algún error, no lo sé, ni tengo tampoco que publicarlo si lo supiera, pero entrégale a Dios tu segundo noviazgo, entrégale a Dios la infidelidad de Él. La falta de señorío de Él, entregale a Dios la falta de responsabilidad de Él, porque sin terminar contigo seguro ya estaba con alguien más. Imagínate a Jesús que te tiene abrazadita, te recuesta sobre su pecho, seca tus lágrimas y te dice: no has perdido nada, ni a nadie. Lo que ha pasado por tu vida ha sido simplemente una oportunidad para que lograras conocer y descubrir momentos de la vida que tal vez no hayan sido los mejores y no hayan aportado en tu vida lo mejor. Ya tienes una experiencia. Y nunca, nunca hija, rechaces lo que ayer fue una experiencia dolorosa porque se convierte en bendición. Son bendiciones que ya en este momento de tu vida no tienes que volver a buscar porque ya sabes por experiencia lo que significa. Quizás lo puedes haber llamado un fracaso. En ambos momentos no son ningunos fracasos. Son bendiciones. Dale gracias al Señor. Si quieres repetir conmigo, di, Señor Jesús, hoy me pongo en tus manos divinas, hoy acepto todo lo que he vivido en mi pasado como bendiciones, algunas muy especiales. Muy agradables, muy vivas, otras muy dolorosas, muy dolorosas. Jesús, las unas y las otras te las entrego. Tómame, méteme dentro de tu corazón divino, hazme tuya y perdóname, Señor, lo que yo haya vivido hasta hoy que no haya sido. De acuerdo a tu querer divino. Ahora, Señor, pon en mi mente y en mi corazón lo que tú realmente quieres de mí y quieres para mí. Te lo suplico, lo pido, lo creo, lo acepto y lo agradezco como recibido. Usiria bajar a la calle, Usiria vacir a la calle, Macías la calle. la a la calle. a la a la calle. Imagínate a Jesús de rodillas a tus pies junto con El primero es tu primer novio y el segundo es tu segundo novio. Jesús te dice: me los entregas hoy y aceptas mi perdón para perdonarlos con mi perdón divino. Dile Jesús, los acepto y acepto tu perdón divino. Y te entrego al primer novio, como se llame, dile, te lo entrego. Di el nombre de él y dile, te perdono con el perdón de Dios. Lo que Él no haya sido complaciente, no te haya querido esperar, eh, lo que haya pasado, dile Jesús, lo perdono con tu perdón divino. Piensa que lo miras a Él y le dices, te perdono con el perdón de Dios. Te amo con el amor de Dios. Te bendigo con la bendición de Dios. Te doy las gracias por tu bondad. Y por los buenos momentos que me concediste, la paz de Cristo sea contigo. Pero también dile, perdóname a mí por favor y acepta que Él en este momento te está perdonando y Jesús te desata de Él y te dice, hija, aceptas mi perdón y te perdonas en este momento. Todo lo que se produjo durante ese noviazgo que te haya dejado con tristeza, con soledad, con dolor, con eh, frustración. Dile, Jesús, acepto tu perdón y me perdono. Mis culpabilidades, mis remordimientos, mis miedos, mis tristezas, mis angustias. Ahora Jesús... Te permite darle un abrazo, abrázale, cruza tus bracitos sobre tu pecho, aunque no le hayas vuelto a ver, abrázale y dile gracias por perdonarme. Ahora Jesús ayuda a poner de pie el segundo novio y te dice: Hija, me lo entregas hoy, recibes mi perdón y con mi perdón divino lo perdonamos. Dile Jesús, te lo entrego y con tu perdón divino lo perdono. Pronuncia el nombre de Él. Dile con su nombre, te perdono con el perdón de Dios. Ahora, otra vez el nombre, te bendigo con la bendición de Dios. Otra vez el nombre, te amo con el amor de Dios. Otra vez, te acepto con la aceptación de Dios. Pídele perdón a Él. Sí, en ese haber querido tener un novio a tu modo y manera, como dices, te equivocaste en algo. Dile perdóname, por favor. Ahora Jesús te pide el favor de cruzar tus brazos sobre tu pecho, como si le estuvieras dando un abrazo a él. Jesús se lo está dando donde él esté y en este momento está rompiendo. Todo hilo o atadura que tuvieras con él está roto completamente. Ahora, Jesús te dice, aceptas mi perdón divino y te perdonas con mi perdón divino. Dile Jesús, acepto tu perdón divino y hoy me perdono con tu perdón divino. la jaya macías, la Macías bajar Bajara la Jaya, Ori a la Jaya, Jesús, gracias, 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 infinitas gracias. Amén, amén, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Como te digo, te invito al programa de mañana para que hagamos una oracioncita, para sanar los recuerdos, para que te des cuenta que uno tiene que ser libre. Para poder actuar y esa libertad no te la da sino Jesucristo. El mundo te ata, el mundo te amenaza, el mundo te condena, el mundo te juzga, el mundo te mata sin juzgarte y condenarte. Igualdad. Digámosle al Señor que muchas gracias por darte esta oportunidad. Me puedes escribir cuando me quieras escribir y no te preocupes. En ser clara diciendo lo que sientes para que una oración pueda dar resultado. No dejes nada guardadito. Señor Jesús, yo te entrego la vida de todos y cada uno de nosotros. Pido que derrames en bendiciones extraordinarias y que todo tu amor y misericordia caigan sobre nosotros, especialmente sobre esta hijita de Papá Dios a quien le estás haciendo este programa. Gracias infinitas, gracias. Señor, nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.